Una pegajosa salsa como te gusta. Le damos las bienvenidas a Gata Show, un programa hecho con mucho amor para todos ustedes, para el Perú y para el mundo. Les saluda Irene Rojas, su gatita. Mi buena vibra para ustedes. Agradezco a Dios por permitirme compartir con ustedes, como siempre, un programa que promete. Agradecer a todos mis fieles seguidores de Lima Norte y Sur, además de mi gente preciosa de Huancayo a través de Unitel Perú y a todos los amigos latinos de los Estados Unidos. Agradecer a mis auspiciadores como es Juliano Salón Spa, que siempre nos sonríe, y están ubicados en Girón Tomás Guío 264 Lince. Agradecer a Modatec, el mejor calzado del Perú, a mi joyería Angie's, que es la joya más preciosa y unos diseños preciosos. Acá está Samu, hazme un plano de detalle, por supuesto, ahí está, los hermosos pendientes. Gracias a Miguel Contreras y a Angie's. Un beso feliz y un apapacho. A Ozono Salud Perú, que son purificadores de agua con ozono. Y agradecer, por supuesto, a un nuevo auspiciador como es al doctor Roger Calla, de la clínica dental Capo de Los Olivos. Hoy empiezo el programa comentándoles, amigos, tras el éxito de Yo Soy y La Voz, ya se encuentra en el aire por Frecuencia Latina La Banda, un nuevo reality que promete y que da la oportunidad a diversas agrupaciones de los distintos géneros musicales. Ahí se van a lucir nuestra Cecilia Bracamonte, el joven cantante Diego Vierna, Mari Carmen Marín, Handy Feliz y Salim Vera, entre otros. Tenemos la nota. Que se le da la oportunidad a las bandas que van de cualquier género. Hemos escuchado bandas de ritmos peruanos que han cantado canciones o han fusionado canciones excepcionales, o bandas del género alternativo que fusionan el rock con el huayno o lo tropical, que de verdad yo estoy emocionado. Yo creo que la mayoría de estas bandas deberían estar ya sonando en las radios. Este programa va a conocer todo el talento que hay en costa, sierra y selva. Súper. Sobre todo, sí. Yo creo que también hay un premio extra, y es que la banda están compitiendo dentro de su categoría, van a tener que esforzarse bastante para poder permanecer. Eso le va a dar una plataforma de que lo puedan ver, pero también le va a dar a ellos la motivación de poder perfeccionar su propuesta. Y es lo que creo que es lo que va a pasar, creo que es lo que van a ver. Y también el programa va a ser una plataforma para que toda la variedad de la música del Perú pueda apreciarse, y sobre todo los ritmos peruanos, que van a tener la posibilidad de poder ser visto en toda su gama, en toda su variedad. Creo que va a ser realmente una experiencia maravillosa para la música de este país. Siento un profundo agradecimiento porque confían en mí. Confían en que mi trabajo funciona. No sé si lo hago bien, si lo hago mal, sino que algo estoy haciendo que funciona y que está haciendo que los productores Frecuencia Latina confíen en mí nuevamente. Y sobre todo, para terminar con tu pregunta, este proyecto, la banda, para mí es enorme. Si bien en su momento El Último Pasajero fue enorme, y luego Yo Soy también ha sido enorme, en mi caso particular, siento que la banda es apabullante. Yo estoy seguro que, muy aparte de si lo conduzco yo o no lo conduzco yo, el proyecto, el producto en sí mismo es un gran, gran formato, es un gran programa, y lo van a disfrutar 100%, y estoy encantado de trabajar con estas personas. Sobre los ciclos de los programas y lo que comentaba sobre que ya termina uno y ya comienza otro, la verdad yo no te puedo decir a ciencia cierta si Yo Soy continúa o no continúa. Lo que sí te puedo decir es que no importa cuál sea el formato, lo importante es continuar dando la oportunidad a los nuevos talentos para que demuestren su talento. Entonces, si vuelve Yo Soy, no vuelve Yo Soy, Si continúa la banda o La Voz, por ejemplo, que también es un excelente programa,
o cualquiera de esos programas que, donde promueve el talento nacional, bienvenidos sean. Y si no vuelven, ya habrán otros. Así que, adelante. Quiero acotar que para mí es muy importante porque conocí en vida a su señor padre, un gran libretista como es el argentino Guillermo Guille. Su hijo ha avanzado increíblemente en su carrera musical y ahora lo vamos a apreciar en este reality. Así que las buenas vibras porque te lo merece, Dieguito. Y hablando de realities, la entrenadora de la Voz Kids, la guapísima Ana Karina Copelo, se muestra feliz, orgullosa de que sus ahijados Chania y Sebastián acaba de lanzar un primer sencillo. Adelante, Samu. ¿Cómo estás? Contenta, bien acompañada, ¿te has dado cuenta? Sí, aquí está Sebastián y Shania. Que ahora se juntan y se lanzan al estrellato como dúo. Estoy muy contenta de acompañarlos. En verdad, ellos fueron mis alumnos en la Voz Kids. Yo tuve la oportunidad y la suerte de ser su entrenadora. Incluso, bueno, Sebastián también quedó como el ganador de mi equipo. Shania quedó como una de las grandes finalistas. Y la verdad que muy contenta con la propuesta que están lanzando ahora. Es una propuesta pop bailable, ¿no? Es un remake de Luis Miguel que está buenísimo. Se llama Uno más uno igual dos enamorados. Y ellos ya pues les darán los detalles. Yo estoy aquí como una suerte de madrina apoyando este gran lanzamiento y feliz de que se hayan unido, que lo hayan tomado así en serio y se estén dedicando de manera profesional a esta pasión que es la música. Hemos sacado la canción, el remake de Luis Miguel. Me siento más, no sé, más... Te has crecido musicalmente. He crecido. Sí, bueno, la Voz Kids, que he tenido bastante experiencia, Ana Karina, que me ha ayudado a ser mejor como artista y salir, sobresalir sobre todo en el canto. Yo siempre admiraba a Ana Karina, hasta le he tenido mis posters y yo siempre tenía la idea de siempre escogerla a ella cuando yo supe que ella iba a estar en la Voz Kids. ¡Wow! ¡Lo máximo! Y de verdad, no sé, siento que ha cambiado mi vida así bastante. En un giro de 360 grados. Realities programas, concursos, en que está descubriendo el potencial que tiene la música. Increíble, ¿no? La verdad que yo estoy feliz de que existan estos realities, inclusive están pegando de una manera impresionante, que ya se vienen las segundas temporadas, ¿no? Yo Soy Kids, La Voz Kids, La Voz. No, eso quiere decir que talento, aquí en el Perú hay destinos. Comiendo un poquito de tema, ¿cómo va la situación de tu nuevo tema, del tema que cantaste con Handy? Muy bien, estoy contentísima que esté, bueno, posicionándose muchísimo en las radios, inclusive en una de ellas estuvo 2 semanas consecutivas liderando el ranking, ¿no? Como la top de la semana. De verdad que totalmente sorprendida porque es un disco de riesgos, es un disco de fusiones, Amándote es una de ellas, y ha recibido una respuesta muy positiva por parte del público. Hace 3 semanas estuve terminando de grabar el disco, que en agosto ya lo voy a lanzar oficialmente, y definitivamente sigo apostando por el riesgo musical, por las fusiones, porque creo que está funcionando. Soy Ana Karina, estoy aquí con Sebastián y con Shani, que se lanzan oficialmente como un dúo maravilloso, un dúo musical. Escuchen su nuevo tema que se llama Uno más uno, dos enamorados. Escúchenlo, está espectacular, lo van a disfrutar muchísimo. Felicidad siento cuando están dando oportunidad a jóvenes talentos. Aplaudo a todos estos reality de La Voz, Yo Soy, Kids. Muy bien. Se dan cuenta estos muchachitos que están destacando gracias a estos programas. Y cambiando de información, atención, Samu Cortés, esto es para ti. Para los amantes de buen fútbol del país de la samba, llegaron las chicas doradas de Brasil.
tras la pausa, brevísima, ya regresamos con un video hot. Atención, Perú. El mundial volverá con nosotras. Amigo, ya estamos aquí en Gata Show. Además, decirles que ya está su revista mensual, una maravillosa revista, Mamá y Mujer. Aquí está en la carátula, por supuesto, nuestro amigo y reconocido actor Adolfo Chima, el popular Peter del Fondo del Sitio, junto a sus adorados hijos, a Carlita, mira, ve, su nietecito. Ajá. Antes que la fama, primero es mi familia. Está en la carátula y les cuento que la revista tiene de todo. Hay El Buen Cuidado del Bebé, mira, ve, nos da unos tips, unos consejos, cómo debemos tratar a nuestros primogénitos. Además de una hermosa entrevista a Antonio Pavón, también tenemos, mira, acá está toda la familia de Shrima. Lindo, ¿no? Y más, ¿eh? Hermosa la Carla, que ella tiene una empresa de publicidad, lo voy contando. Ahí está. Y por supuesto, no podía faltar la entrevista, la secuencia, la periodista Maricel Linares, que destaca en Frecuencia Latina de 90 segundos, ¿no? Ahí la ve muy guapa ella, por supuesto, ¿no? Ahí está. Es una revista y unos tics de bellezas. Mamá y Mujer. Quien destaca acá y la dirige muy bien, nuestra amiga y periodista y publicista Esperanza Montoya. Te mando un beso, amiga. Me alegro muchísimo. Me encanta la revista. Se lo recomiendo. Y cambiando de información, nuestra diosa hermosa del amor, Dina Paucar, está contenta que surjan nuevos talentos. Entre ellas destaca su ahijada, Yarita Lisset, más conocida como la Chinita del Amor. A propósito, ambas están muy preocupadas por el acoso sexual que sufren a diario las mujeres. Tenemos sus declaraciones. Hola, Dina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, bueno, amadrinando de alguna forma los nuevos valores que están surgiendo de la música andina. Sí, en realidad es una primera hijada, podría decirlo. No puedo decir única porque no sabemos qué puede pasar más adelante con otros artistas, pero me da mucho gusto porque hay un feeling muy especial, muy bonito, un respeto único hacia Yarita, así que bueno, es una de mis invitadas de honor para este cumpleaños que celebro, que ella hizo alto múltiples compromisos que tiene dentro y fuera de nuestro país para poder estar casi en una forma exclusiva el día sábado en los portales de Guayabamba, así que me da mucho gusto que ella sea nuestra invitada de honor. Yarita, ¿cómo estás? Muy buenas. Cuéntanos ahora, ¿cómo te sientes al compartir escenario con Dina Paucar? Feliz, contenta, muy contenta, recontra feliz. Mi corazón está saltando bien, bien, ¿sí? ¿No? ¿No? Sí, de verdad, agradecer pues, a nuestro Señor Creador Todopoderoso, por
porque me da esta oportunidad. La verdad que le auguramos mucha suerte a Yarita, y que no solamente sea furor en Latinoamérica, sino que viaje a Europa, que viaje a Japón, que viaje a Estados Unidos y que demuestre ahí la calidad de artista que es. No digo esto por patería ni nada o porque es mi hijada, sino porque yo creo que como artistas y como personas de repente un poquito mayor en la música, pues le deseamos con todo el corazón que le vaya muy bien aquí, allá, donde esté, que siempre haga quedar bien nuestra música andina. Sobre todo. Soy embajadora de la UNICEF hace 7 años. Esta es la séptima campaña que estamos realizando de buena onda, ¿no? Es para recaudar fondos para poder seguir apoyando a nuestros niños de zonas muy alejadas de nuestro país. Y bueno, ahora hay otra forma de poder ayudar durante el año a los amigos que quieran, ¿no? En todo caso, es hacerse socio. Y en los últimos casos, tanto Yarita como tú han escuchado del acoso sexual callejero que estamos afrontando las mujeres. En realidad eso es muy penoso porque nadie tiene derecho, creo que, a estar faltando ante el respeto tan vulgarmente, ¿no? Yo he sido muchas veces acosada, no ahora, pero sí cuando trabajaba. Venía de Nueva Esperanza, donde vivía mi hermana, a Surquillo, y ese tramo de casi 40 minutos, una hora, era un caos porque tremendos viejonazos en ese tiempo, pues era muy jovencita, tenía 18, 19 años, y venían fastidiando. Entonces yo estaba con mi codo golpeándolos, diciéndolos que se pongan. No tienen derecho de mancillarte de esa manera tu honor, ¿no? Entonces a mí me da mucha tristeza que esto le haya sucedido a nuestra Magali Solier, y la indiferencia sobre todo. Y haber una ley drástica para estas personas que abusan prácticamente, y no solamente, o sea, son varias, yo pienso que son varias chicas, ¿no? Que somos jóvenes, sufren eso y a veces no lo dicen por temor. Y de verdad que sí, deberían poner una ley bien drástica para esas personas. No solo acá en Lima, tal vez en otros lugares, provincias, también es de esa manera. Como dice mi madrina, también no, yo también tengo varias experiencias que me pasó a mí. Cuando yo llegué, tenía unos 17 años, hace 4 o 5 años atrás. E igual yo vivía acá solita, también de esa manera yo me transportaba en línea, en combi, y decía, pues, hay esas personas, pero uno pienso que no, tiene que ponerse bien fuerte y ponerle en su lugar. Sea como sea, con lo que haya, pues así defenderse. Y hablando de intérpretes vernaculares, Sonia Morales está contenta. Incursiona en la política, así como lo escucha, y será en Ancash. Sin embargo, ella reconoce de que va a ser complicado y hasta peligroso. Sin embargo, ella está feliz de asumir este gran reto. Tenemos las imágenes. Muchos nos callamos, porque yo recuerdo hace, seguramente cuando tuve 18, 19 años, me pasó algo parecido. Y bueno, yo sí casi la toro, porque di un codazo hasta que se... ¿Contigo no te meten? No, yo sí la parecida. Estaba detrás así colgado y con el movimiento, ¿no? Y de repente, me acuerdo, me di cuenta de un codazo, pero que le dejé sin aire, o sea, yo sin... Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bien de salud, trabajando, viajando. Cuéntanos ahora, incursionando en la política. Bueno, en realidad sí, pues yo soy ancashina y pues... Ustedes saben que nuestra región ha vivido una difícil situación de corrupción, y por ello estamos apoyando a un nuevo candidato que en las elecciones anteriores quedó en segundo lugar y ahora pues está siendo prácticamente el favorito allá en nuestra tierra, ¿no? Nuestro símbolo es el gato y el nombre del movimiento se llama Andemar. La incursión es como que en la política es un poquito complicado, ¿no? Tú sabes bien que no goza de buena fama. Definitivamente, o sea que la política es más mal vista en la actualidad. Yo creo que cuando un político va a visitar algún pueblo, dice ahí viene el ladrón, ahí están los delincuentes. O sea que el político ahora en la actualidad es mal visto, ¿no? Sobre todo ahora con lo que ha pasado, aún ha tomado más fuerza el rechazo del pueblo, ¿no? Es difícil en realidad.
Por eso yo creo que el pueblo debe elegir bien, conocer bien a sus candidatos y no que no elijan porque en fin le va a regalar algo, sino a conciencia, ¿no? ¿Quién puede, quién garantiza mejor gestión? ¿Quién puede trabajar bien por la gente que tiene necesidad? Entonces, yo creo que el pueblo ya no tiene que dejarse engañar, ¿no? De la farándula, de la música, han incursionado de alguna u otra forma en la política. Adolfo Schwimmer fue reconocido regidor, ahora Lorena Carredo también está postulando. Es una nueva tendencia. Bueno, es que yo provengo de un pueblo muy humilde y sé la necesidad de cerca de mi pueblo. Y veo que con los recursos del pueblo se puede ayudar muchísimo a mucha gente, ¿no? Sobre todo hacer trabajos productivos. Porque muchos a veces dicen, estoy ayudando, estoy apoyando, pero llevan solamente regalos en el momento, le regalan arroz, azúcar, panetones, qué sé yo, y el día siguiente sigue teniendo solo por campaña. Necesidad, ¿no? Y solamente por campaña. El pueblo es utilizado y eso está. Un saludo para Irene Rojas, la gata. Por si acaso mi símbolo en Ancash es el gato, así que por allá, si va la gata, será bien, bien recibida. Así que te esperamos y den un abrazo para ti. ¡Coincidencia! ¿Han visto su símbolo? ¡Es un gatito! ¡Qué lindo! Y gracias por el saludo. Igual te mandamos un apapacho enorme de todo el equipo de Gata Show y las buenas vibras ahora que incursionas en la política, Sonia. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la espectacular Amparo Brambila. Incursiona en la gastronomía. Ella acaba de inaugurar el restaurante Placeres Criollos en el pleno corazón de Lima Norte. Vamos a ver la nota. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Tengo una nueva etapa. Bien emocionada y de verdad muy agradecida a todos ustedes, a toda la prensa que ha venido a apoyarme en esta nueva etapa de mi vida. Así que hoy espero que me traigan suerte. ¿Cómo nace hacer esta...? Bueno, me convocaron porque como tengo, digamos, llegada a todos los compañeros artistas, así que yo voy a ser la que va a estar a cargo de contrataciones para todos los shows. Pensamos hacer almuerzos criollos. Según dice. ¿Cuál es tu especialidad? El ají gallina dice que me sale bien. ¿Y de tu carrera como actriz vas a seguir igual? Por supuesto, ¿no? Eso está ahí esperando. Hay un proyecto de una película que todavía estamos en stand-by, ojalá que ya prontito nos den luz verde para poder arrancar a grabar. Con Carlitos Vilches, que se llama Macho Peruano que se respeta. En eso estamos y bueno, y una propuesta de Efraín para una miniserie también. Así que vamos a ver qué pasa en el proyecto, pero mientras tanto los esperamos aquí en Placer Criollos en Cruzón. Yo por ti me han negado, carajo. ¿Perdón? Una botella para el señor. No, si no me voy a dar. A ver. ¿Cómo estás, Miguelito? Te vemos acá apoyando a Amparo. Claro, Amparito Brambila, mis patas del alma, sobre todo una gran actriz, bailarina estupenda. Y bueno, si este es el rubro que he escogido. Porque cada persona o cada artista tiene su etapa que pasar. Pero yo ahora quiero dedicarme a la dirección escénica porque mucho me ha encantado. Y porque esto también no voy a hacer reír toda la vida, porque ya los años se vienen encima, aunque Chapín hizo reír a los 90, pero es Chapín. Y Miguelito Barraza hará reír hasta los 83. Así que le deseo lo mejor a Amparo y esta linda. Que se te hará costumbre. Va a ser lo máximo porque va a ser también no solamente un restaurante, sino va a haber fuente aquí de trabajo para todos nosotros. Así que Amparito, te felicito y que te vaya bien y a la dueña también. Hoy ya para escuchar, escúchala. Y qué bueno que esté en Lima Norte, en Avenida La Palmera. Yo voy a ir con mis gatitos, con todo mi equipo de producción, a degustar del buen gusto del restaurante Placeres Criollos. Asimismo, aprovecho hacerles recordar a ustedes que ya saben, no dejen de ingresar a Gati Noticias. Ahí tenemos una galería de fotos y los últimos chismes de la farándula. Ingresen a gatashow.tv y está ahí en Gati Noticias. Y a propósito, tenemos IP Comunicación, la empresa que yo lidero hace 29 años con todo mi equipo de profesionales. Hacemos todo lo que es campaña de lanzamiento, ¿no? Conferencia de prensa, activaciones a diversos productos nacionales e internacionales.
le organizamos la campaña, la conferencia de prensa. Llámenos al 415-8881 o al RPC 9923, que aparece abajito, 76851, o al RPM numeral 4x9-77464, IP Comunicaciones, ya saben. Y nos vamos a una pausa, ya regresamos. Ya estamos aquí en Gata Show, amigos. Aquí tenemos una marca peruana, Placenta Life, la única línea capilar con una categoría completa de productos para la belleza y el cuidado del cabello. Nuestra fórmula está diseñada bajo el biotipo de la mujer peruana, con activos delicados que no maltratan el cabello y lo protegen de los agentes externos. Vamos a ver acá diferentes líneas de productos como lociones capilares, línea de tratamiento, línea de cuidado personal, línea de acabado y línea de coloración. Placenta Life, con más de 25 años al cuidado de la belleza capilar de la mujer peruana. ¿Qué les parece? Yo soy una fiel consumidora, por eso mi cabello lo luzco muy bonito. Como diría el Puma, muy bonita. Vamos, vamos para acá. Y yo les cuento, cuando mis niñas me comentaron que en dicha conferencia estaba Estenia Villanueva, la hija de Melcocha, con su ex, Kelvin, juntos. No, todo lo que hace el business. Ella le estaba dándole la buena vibra al lanzamiento de su carrera musical de su expareja. Vamos con la nota. ¿Qué tal, Yesenia? ¿Cómo están? Nos encontramos juntos nuevamente. Sí, pues aquí un poquito nerviosa porque, bueno, después del tiempo que nos vemos, ya casi son 7 meses, ¿no? 7 meses que no nos vemos y ahí, pues viniendo acá a una... Primero a mantenerle su carrera, todo, de actor. Y aparte de eso, que a pedirle la disculpa públicamente también porque ambos nos ofendimos. Hicimos muchas cosas en televisión y pues es hora de haber, al menos tratar de quedar como amigos, pues no, también ya depende de él. Claro, vamos a ver tiempo al tiempo, simplemente las cosas quedaron atrás, yo ahorita me estoy dedicando a lo mío, a mi carrera, y lo importante es llevarnos como amigos y ver qué pasa más adelante, ¿no? Yo no puedo pronosticar qué es lo que puede pasar más adelante porque todavía las heridas están abiertas. Y sobre todo necesito ver que ella me demuestre si realmente ha cambiado las cosas malas que ambos cometimos. ¿La has perdonado? Bueno, ahorita todavía estamos como amigos y como pareja todavía por el momento todavía queremos quedar como pareja. Y vamos a ver qué pasa más adelante, porque yo también cometí errores en mi vida y ella lo sabe, en su momento yo le pedí disculpas. Pero de los problemas uno madura como ser humano, y yo maduré de todos estos errores durante todo este tiempo que pasé, he madurado y ahora quiero ser otra persona, ya dedicarme a mi carrera. Y gracias a Dios me está yendo bien, dedicado a mi carrera actoral, estoy grabando cine. Ahora me llamaron para otra propuesta para hacer un piloto de un programa de televisión cómico. Y ahora voy a salir con fuerza con mi personaje de la selva, un personaje carismático que se llama La Guambría. Y por si acaso también voy a sacar los gorritos, ¿sabes? Con el nombre de La Guambría. Hay novedades, hay cositas muy interesantes. Acá vamos a ser socios, que Luisito ni Luisito. Acá nosotros vamos a sacar las verdaderas gorras con nuestro sudor. O sea, acá no estamos utilizando mi imagen ni nada. Acá las gorras las estamos haciendo los dos. Estamos acá, vamos a ser socios, por ahí de repente, pues ya más adelante, aparte de ser socios, puede haber algo. Y ya ahí le voy a llevar a mi amiga la gatita su gorrita, ya de su amiga Yesenia Villanueva y Kelvin Santander. Y vas a ver, incluso, mira, te digo, menos que Luisito, menos de lo que él las vende, porque esas gorras que él vende en la cachina las encuentras de 50 soles. Pues no, y yo siempre voy a estar alegre y siempre voy a estar acá trabajando con él. Y más adelante solamente Dios dirá. Y más... Bueno, hay que reconocer que Yesenia es bien chamba. Siempre se las ingenia. Ella ahora está promocionando unos gorritos personalizados. Yo estoy esperando la mía. Uy, Samu, te están haciendo la competencia. Uy, uy, uy. Pero bueno, vamos a cambiar de información y vamos a nuestra secuencia de emprendedores. Samsung no se queda atrás, como siempre, de la mano de la tecnología y pensando en las mamás.
ahora resulta que acaba de lanzar en el mercado Samsung Baby Care, que se trata del buen cuidado de nuestros bebés. ¿Y qué mejor de las estrenadas mamás, las modelos guapísimas Natalie Bertis y Zule Sainz? Ellas explicaron las bondades justamente de Samsung Baby Care. Y quiero agradecer, por supuesto, que siempre se portan con los amigos de la empresa. Acá hay unos lindos detalles que lo vamos a mostrar en su momento. Vamos con la nota. En este momento Samsung está introduciendo una tecnología revolucionaria en Perú para el cuidado de la ropa del bebé. Y quiero cerrar diciendo la última cosa. Yo tengo mucho orgullo aquí porque en América Latina somos el primer país que está haciendo este lanzamiento de este producto. Primero en Perú, antes que en cualquier país de Latinoamérica, una tecnología que ya está probada en Asia, ya está introducida también en los Estados Unidos, ahora la tenemos en Perú y la está trayendo. Mirando la boda, mirando la idea. Soli, ¿cómo va tu rendimiento en estos días? Bastante bien, poco a poco, obviamente. No podemos todavía exigirnos tanto por la cesárea. Y la cesárea, obviamente, no, demora algún tiempo en cicatrizar. Son 7 capas que cortan adentro, ¿no? Afuera podría estar muy bien, pero internamente todavía uno está un poco delicada. Pero a pesar de eso, estoy poniendo la mayor de las ganas posible. Recuperándome, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Después de tanto tiempo volver a la competencia y ahora que está mucho más fuerte aún la competencia de la guerra, no es como antes, cada vez se pone mucho más difícil. No. Competencia, hablando de Calle 7, ¿cómo la llegada de Calle 7? ¿Cómo lo tomas? No he tenido la oportunidad de verlo bien porque estoy concentrada 100% en el programa, pero yo creo de que esta guerra se ha vuelto un boom hoy en día. Nadie nos para. Seguimos ya, tenemos ya un público que nos sigue desde hace un buen tiempo y el cual está, yo creo que el Perú dividido entre leones y cobras y esto es en general y soy feliz, ¿no? De haber regresado a mi familia, de formar parte de la familia de esta guerra desde que comenzó, desde los inicios y me sorprende, ¿no? Imagínate, yo veía fotos anteriormente cómo comenzamos como jugando, éramos solamente tres hombres, tres mujeres y ahora lo que es, ¿no? Es un boom. Y nos para. Digamos que la llegada de Calle 7 no ha afectado, ¿no? Porque por las cifras del rating. No. Mira, nosotros estamos completamente concentrados en eso. Esta guerra está bien concentrado en ellos más que en los demás. Yo creo que alguien para lograr el éxito, en vez de fijarse en los demás, uno tiene que fijarse más en uno mismo. Y así hemos venido haciendo desde un momento. Y ahí están los resultados. Nunca he sido de mirar al costado a mi competencia. Es más, cuando yo estaba en el Miss Perú, nunca miré a las chicas, siempre las consideraba mis amigas y nunca les quise hacer nada malo, nunca quise como que sentir envidia por nadie. Entonces, la verdad es que tal cual como el Miss Perú, yo siento que esto es guerra para mí. No miramos a la competencia, por así decirlo. Simplemente nos concentramos en nuestro trabajo y creo que el rating que tenemos demuestra todo. Muy bien, amigos, ya saben, aquí estoy acompañada de un maravilloso grupo femenino. Ella es cumbia, me encanta su música pegajoso, fascinación sensual. Aquí acompañada de dos guapas chicas y por supuesto aquí estamos con su cantante. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam Jara. ¿Tú eres cantautora? Cantautora. Ah, ¿y ese tema es tuyo? Es mío. Muy bien. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Qué teléfono de contratos tienes tú? ¿Facebook, Twitter de repente? Bueno, en el Facebook como Miriam Jara y el número de contrato es 9595-77581. Muy bien. ¿Y el tema cómo se llama? El tema ¿por qué me traicionaste? ¿Alguna experiencia de repente? ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido? Mira, nada, gatita, por el momento todo tranquilo, todo bien. Estoy dedicada todo mi tiempo, digamos 99.9% a la música. Ya. Solamente a la música por el momento. Claro, me parece muy bien. Rapidísimo, nomás dime los teléfonos para el contrato. El 9595-77581. Y pues, gatita, quería decirte que estoy muy agradecida por esta invitación de estar acá en tu programa. Uh-huh. Estamos muy contentísimas todas las chicas. Así que, bueno, te pedimos pues que si nos puedes amadrinar y dar la patadita. Hay que darle la patadita. Muy bien, vamos a empezar primero con la bailarina, ¿ya? A ver, la patadita. Samu, por favor, chequea. Ya está. Ahora la cantante también, a Miriam.
Ya está. Y bien duro, ¿eh? Ven para acá, mi amor. Acá, acá. A ver. Ya está. La buena vibra para fascinación sensual. Muy bien. Un nuevo grupo en la palestra. Le damos las buenas vibras. Le va a ir muy bien, chicas. El tema que nos vas a deleitar, ¿cómo se llama? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? En la voz de Miriam y, por supuesto, fascinación sensual. Así es, gatita. Muchas gracias. Fascinación sensual. Miriam Jara, para todo el Perú, para que lo goce. Final del programa. Les hago recordar que no se olvide que Gata Show está los días sábados de 8 a 9 de la noche en Radio San Borja, líder en peruanidad. 91.1 FM. Ingresen en la web también, radiosanborja.com. Y les invito a ingresar a Gati Noticias a través de gatashow.tv. Y les comento que IP Comunicaciones, una empresa que yo lidero hace 29 años con un equipo de profesionales, hacemos todo tipo de campañas, política, espectáculo, deporte, moda, sociales, lanzamientos, campañas de mantenimientos, productos nacionales e internacionales. Ingrese a nuestro Facebook de IP Comunicaciones o llámenos al, abajito están los números, al 415-8881 o a nuestro RPC 993-76-851. Y por supuesto, estamos con los talleres de prensa y promoción. Usted quiere convertirse en líder, ser un buen jefe de prensa, qué mejor que
se inscriban a nuestros talleres, aún están a tiempo. Ya saben, a los teléfonos que aparecen abajito, ingresen y averígüense, aún están a tiempo. El 17 de julio empiezan las clases. Y vamos con la siguiente información. Unido por una buena causa, la oficina Bania Bludao de calle 7, Sebastián Lizar Salburo, de Esto es Guerra, y Hugo García de Combate, junto a otros artistas, se han unido a favor del tercer festival Perú en contra de bullying. Tenemos la nota. Sí, el tercer festival contra el bullying, esta vez el 18 de junio, se celebrará en el Mega Plaza, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Muchos artistas invitados, vamos a estar cantando, compartiendo el mensaje con toda la gente, el ingreso es libre. Yo, por supuesto, voy a estar cantando mis canciones, así que no se lo pierdan. Es una campaña de concienciación para decirle a los más jóvenes, a los más chicos, a los que están en el colegio, que la violencia no se debe permitir, no se debe aceptar el abuso, así que denúncienlo siempre, comuníquense con sus padres y con las personas mayores para que puedan ayudar. Bullying, bueno, siempre se hace bullying, ¿no? Que le molesta más de repente a los chicos, a los que son más gorditas, a los que son más bajitos, a los que tienen alguna diferencia física, digamos, dentro de lo que no es lo normal, es lo que se le gana de pronto, ¿no? Y sí, por supuesto, se he visto muchísimo, ¿no? Muchísimo, en caso de chicas que eran un poquito más llenitas, como las demás se burlaban, y eso realmente era muy triste, ¿no? Porque yo creo que las personas que tienen, pasan por un problema, crecen con un dolor, ¿no? Con un dolor en el corazón, y por eso esta campaña es para las personas que son víctimas de bullying y decirles que tienen que defenderse, que hablar, que denunciar. Y también para los que de repente están haciendo de daño a otras personas, de repente sin querer, porque todo ese tema viene desde la casa, de la educación, y que les enseñan también en su hogar, ¿no? Decirles que no está bien marcar las diferencias entre las personas, porque todos somos iguales. Y de verdad es muy fuerte porque hay niños que se llegan a quitar la vida por causa del bullying. Cada vez aumenta más las cifras, la gente no hace absolutamente nada y recién esperan hacer algo cuando ya de repente los niños fallecieron o está el caso muy avanzado. Bueno, yo creo que deberían tener un poco más confianza en sí mismos, pero siempre los padres hablar o buscar amigos, buscar ayuda. Como nosotros ahora que nos hemos unido varias gente que trabaja en el medio y vamos a ir dando campañas de conocimiento a todos los niños para que todo se prevenga, pues, ¿no? Toda la comunicación y la prevención. ¿Te ha pasado a ti algo similar? No exactamente, pero sí me he sentido como que mal en algún momento en el colegio, porque como venía hablando con Sebastián en el camino, hay gente mala siempre, que yo por ejemplo nunca he vivido con mi papá. Y en eso de las actuaciones del colegio el día del padre era como que no, la niñita sin papá para allá, pues, ¿no? Eso en realidad es rechazo de tus amigos. Pero luego, bueno, ya comencé a formar mi carácter, como se puede decir, y no me dejé nunca, pues. Noble, yo creo que en realidad nosotros, como personas públicas, tenemos una responsabilidad social y una llegada, ¿no?, al público un poco más fuerte que cualquier otra persona. Sobre todo infantil, ¿no? Sobre todo infantil. Creo que estamos hoy día en el tema del bullying, que es algo que creo que sufren más los niños, pues, ¿no? Desde niños ya son víctimas del tema del bullying. Y nada, nosotros como tenemos mucha más llegada a ellos, queremos tratar de juntarnos, ¿no? Para apoyarlos y hacerles entender, hacerles abrir los ojos a la gente, que en realidad es un tema bastante delicado que ha venido arrastrándose por mucho más, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, hacer broma está bien, yo creo que con tus patas uno hace bromas, pero hay que saber medir, porque en realidad uno a veces excede y no se da cuenta que le está haciendo el daño a una persona que puede tener problemas sí en familia y que tal vez sí es víctima de bullying sin que uno se dé cuenta. Y a veces esas personas no hablan con sus papás, no hablan con sus amigos. Entonces en realidad es hacerles entender que hay que saber medirse, hay que saber prevenir este tema, y que a los chicos que sufren de bullying, que no tienen el valor de ir a tal vez a contarle a sus padres. Claro, que no se lo callen, ¿no? Claro. O sea, que lo cuenten sin vergüenza, sin roche, porque de repente esto... Yo creo que cualquier persona ayudaría a alguien que es víctima de bullying, ¿no? Claro, porque quién no de repente en un momento ha sufrido algún momento que... de bullying o que le hayan hecho alguna broma y le hayan molestado, en verdad, ¿no? Porque hay, como dice Sebastián, hay bromas y bromas, y a veces la gente no mide de eso, ¿no? Por eso es que el mundo da muchas vueltas. Tú no sabes si el día de mañana esa persona que sufría de bullying o que tú lo molestabas de chivolo, se invierte la cosa, se voltea la torta y ahora tú eres el que pide perdón, ¿no? O sea, hay que saber en realidad ponerse en sus zapatos, porque no es algo fácil, no es algo sencillo, ¿no? Bueno, chicos, los invito este sábado 28 de junio al Mega Plaza para
el tercer, festival de música Perú contra el Bullying. No se olviden, tercer festival internacional de música Perú contra el Bullying, este sábado 28 de junio. Qué bueno, los aplaudo. A pesar que ellos son competencia, se han unido por una noble causa. Los felicito, de verdad, me da un gusto enorme. Y cambiando de información, les cuento que estuvo en nuestro país, desde Cuba, Elito Rebé y su charango. A más de uno puso a bailar, se lució con lo mejor de su repertorio. A propósito, estuvo de mantel largo, cumplió 58 años de carrera artística. Tenemos la imagen. Contento aquí en Perú con el recibimiento siempre que van ustedes a la orquesta. ¿Cuántos años de trayectoria ya tiene? 58 años. Están celebrando sus 58 años. 58 años. La orquesta cumple 58 años de fundada. Una orquesta con varias generaciones han bailado en esta orquesta. Y bueno, son pocas. Me estaban contando que hay pocas orquestas con 58 años en el mundo que se mantengan. Muy difícil. Bueno, y gracias a la orquesta Rebé se ha mantenido durante muchos años en la comunidad del público y del pueblo. Son un ícono en la música cubana, Sí, muy difícil. Pero bueno, la orquesta lo logró, pues llegar a los 58 años ha mantenido en la comunidad. Ya, es una leyenda, leyenda musical. Una leyenda musical, claro. Y también sabemos que varios cantantes han salido de sus grupos. Sí, por aquí pasó Valentín, Afonsito, Padre, ¿no? Juan Carlos Afonso fue músico de TRB, maestro Juan Fumel también fue músico de TRB, Cedapuy, pero son músicos también de TRB, sí, por aquí han pasado un 90% del talento cubano. Música que suena aquí también en el Perú y que a la gente le gusta. Sí, jala, jala. Te veo una pile de cocinos, te veo en la... Te veo más para allá, que para acá. Te veo en jala, jala, jala. Sí, que veo muchos años. Estamos en el 58 aniversario de Elito Rebé y bueno, me invitó el grupo Cala y Elito Rebé. Estoy contentísima y agradecidísima de estar aquí nuevamente en Perú, la capital de la timba y mi casa también, porque es mi casa, yo digo siempre, mi segunda patria. A la gente de aquí le gusta mucho la timba. Sí, cómo no, y a mí me encanta cantársela. ¿Han habido algunos comentarios ahí sobre Bernie Fernández, que dice que un poco no reconoce los derechos de autor? No es que no reconozca los derechos de autor, no me quise referir a eso. Es que lo que dije fue que, por ejemplo, la radio, los medios de difusión masiva, no ponen, a veces siempre ponen las versiones que le hacen a los temas que son nuestros originales, ¿entiendes? O sea, y a uno también le gusta escuchar, que decir, no, esa canción la está cantando Tania Pantoja, por ejemplo, o Manolín, el médico de la salsa, o Alexandra Abreu y Ivana de Primera. O sea, yo reconozco que los músicos de acá le han hecho una buena promoción a nuestra música, pero que también se reconozca que nosotros somos los originales. Que si estuvieras aquí conmigo, sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos, te daría todo el infinito. Si tú estuvieras aquí, serías testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construirnos nuestro paraíso. Si tú estuvieras aquí, siempre conmigo, todo sería realidad, todo sería distinto. Que si estuvieras aquí conmigo, sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos, te daría todo el infinito. Si tú estuvieras aquí, serías testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construirnos nuestro paraíso. Si tú estuvieras aquí, siempre conmigo, todo sería realidad, todo sería distinto. Muy amigos, estamos en la parte final del programa y como siempre, por supuesto, tengo una talentosa, guapísima cantante peruana, así es, producto peruano, señores. Ella se lució muy bien en varios reality, especialmente en La Voz. Y además ahora está trabajando con un artista de lujo. ¿Quién es ella? Ella es Alejandra Alfaro. La mala bienvenida aquí a Casa Show. ¿Cómo está, mi vida? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Para el Perú, para el mundo, dirígete por favor a nuestras cámaras. Estás bien, feliz, radiante. Sí. Estás trabajando de la mano del manio de Hierro. Perdón, de Hierro. Además, el disco estaba con Con Kalimba. Con Kalimba, sí. ¿Verdad, no? Sí. Cuéntanos del disco, por favor.
Bueno, terminando el programa, surgió una idea muy bonita de parte de Kalimba, que era llevarme a Texas para hacer algunas cositas para su disco. No pude viajar por el tema de la visa, ya. Se me complicó un poquito, entonces esperó el irse a México para que yo pudiera ir por el tema de los papeles. Así que pasaron un poquito de tiempo más y bueno, pues me fui a México y grabamos un tema, pero el tema en realidad fue para mí. Entonces se convirtió él en el productor de mi single que se llama Quédate, que lo pueden encontrar ya en iTunes, en Spotify, totalmente gratis también. Ya somos una de las canciones más vendidas en iTunes de Perú. ¿Cómo se titula? Quédate, se llama Quédate. Ahí está. Muy pronto también estará en inglés para que suene también afuera del país, si es que se puede. Y también sacaremos otro tema. Y bueno, lo de Chewy, que es el manager de Jerry Rivera, también fue muy divertido porque Chewy durante los programas se convirtió bastante como mi amigo, como mi pata, digamos, ¿no? Ha habido una buena, digamos, sí, retroalimentación, ¿no? Sí, en ambas partes. Sí, porque yo durante todo el programa pues paraba muy triste, lloraba detrás de cámaras antes de salir por los nervios, la tensión. Que es normal, ¿no? Sí, entonces él, no sé, parece que fue como una química natural. Me apoyó muchísimo, me dio muchísimos consejos. Creo que me siento muy afortunada porque no creo que haya sido con todos, ¿no? Claro, una bendición de Dios, sí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues pasó terminó el programa, saqué mi canción, estuvimos hablando por Twitter, por las redes, y bueno, pues salió la idea de que, oye, Chewy, ¿no te gustaría ayudarme un poquito? Y me dijo, bueno, estaba esperando que me lo dijeras. Sí, por favor. ¡Hola, buena! Sí, estaba esperando que me lo dijeras. Entonces fue como una alegría, porque de alguna manera me empezaron a caer las cosas, ¿no? Después de haber sido tan bulleada, tan criticada por la claro, gente. Te entiendo. Sí. Pero bueno, las cosas suceden por algo, ¿no? Sí. Lo importante es que tienes un gran potencial y eso hay que reconocerlo. Gracias. No en vano ellos han fijado en ti y ahora te han producido un hijo. ¿Quieren o no quisiera estar en tu lugar, Alejandra? Cuéntame, hay que reconocer también de que ha sido una gran vitrina para muchos cantantes y en tu caso también. Así es. Cuando sales en la calle, la satisfacción que tú sientes, compártanos qué es lo que tú vives, qué es lo que sientes, ¿no? Sí, bueno, al comienzo no es tan bonito porque te enfrentas a la televisión, te das cuenta de lo que realmente es. A eso viene la fama, que uno dice bonito, ¿no? Sí, definitivamente es bonito en la calle sentir, convivirlo también, claro, ¿no? Sentir el afecto de la gente, el cariño del afecto que viene y te abraza sin conocerte, solamente te admira por tu talento, es gratificante. Creo que aparte de los aplausos que recibes de la gente, creo que es lo más hermoso que uno puede tener. Y lograr al público adentrarse en el corazón de ellos, ¿no? Así es. ¿Por qué no paramos un montón, nos interpretas? Solo un fragmento, sí, porque después en unos minutos no vas a interpretar el tema, que se quiere que todo, ¿no? Estemos embelesados. Pero interprétame un fragmento de la canción. Ok. A capella. Ok. Ven, quédate recogiendo partes de mi alma sobre tu piel. Quiero sentir que puedo vivir. Ven, quédate. Puedes enseñarle a mi corazón a no morir de amor. Aplauso, yo estoy ensimismada con la voz, cautivada con gracias, tu trabajo, de verdad, me gusta tu propuesta, todo el staff que te acompaña. Sí. ¿Cierto? Sí. Sobre todo porque esta canción y la idea que tengo en la cabeza, esta canción es un R&B soul pop. Es un género que no existe en Latinoamérica. ¿Una canción? Sí. Yeah. Que no existe en Latinoamérica y en nuestro país. ¿Y es lo que quieres imponer, digamos? Quiero, no imponerme, quiero sacar algo diferente. Sí, exacto, sacar algo diferente de lo que se está acostumbrado a escuchar. Yeah. Yo me considero muy humildemente una pionera en los concursos porque yo introduje la música blues, sí, claro, a los concursos, sí, que no se cantaba. Y a raíz de eso fui muy criticada, pero después con el tiempo la gente empezó a cantar eso. Entonces es como que un poquito, como que, ¿no? Entonces quiero cambiar eso, quiero que la gente escuche, aparte también que se acostumbre a escuchar talento de su país, talento claro, peruano, porque de verdad les digo que podríamos, en Perú podríamos ser potencia musical. Así hay es, tantos talentos, pero lamentablemente a veces no hay. ¿Cómo nos encantaría que seamos como Chile, sí, México, que hay identidad nacional, ¿no? Sí. Que se preocupa mucho por sus propios artistas, que no es... No es negativo que demos las puertas abiertas a claro, los foráneos, ¿no? Exacto. Pero qué mejor que apoyar a los talentos nacionales. Sí. Y bueno, para muestra un botón. ¿Y qué talento? ¿Y qué talento? Claro, porque acá hay mucho potencial humano. Sí, porque muchísimo. Necesitamos que los medios de comunicación
se unan y apoyemos, ¿verdad? Sí. Por favor, ¿cómo te pueden ubicar a tus fieles seguidores? Bueno, pueden encontrarme por Facebook como Alejandra Alfaro Perú y por Twitter como Ale Alfaro Perú, y también tengo Instagram si es que quieren fotitos de mí. Correcto. Ahora, ¿vamos a presentar el tema? Sí, claro. Con el tema y con ella nos despedimos, ya sabes, para la próxima semana con más novedades y con más chilecitos. ¿Cómo se llama el tema? Quédate. Quédate en la voz de Alejandra Alfaro. He logrado protegerme.